Como esperaba, veo que al final has logrado abrir la puerta. Tu cuerpo sigue bajo el influjo del aura maligna y aún no se ha recuperado del todo. Pero sin duda, todavía hay esperanza. Los orbes luminosos que has obtenido en los santuarios han purificado tu ser. No hemos pasado mucho tiempo juntos, pero aún así, ha sido un honor. Zelda no se equivocaba contigo. Te lo ruego. Buscarme.
¿Puedes saber dónde has estado? No, no serás un fantasma, ¿verdad? ¿Ah? ¿Y ese brazo? No sé lo que ha ocurrido. Pero ya me estás poniendo al día. Princesa Zelda y tú estabais investigando el castillo de Hyrule. Entonces, a gran profundidad encontréis una momia. La visteis despertar ante vosotros. Luego se precipitó al vacío y desapareció.
Debió de ser entonces cuando el castillo comenzó a flotar y todas esas ruinas cayeron del cielo. ¿Y acabaste en una isla en las nubes? El brazo que detuvo a la momia debió hacerte. En aquel lugar, un extraño ser te hizo entrega de mi tableta. Y descubriste que tu brazo pertenecía a un tal Raúl. La espada maestra ha desaparecido. Al menos tenemos la certeza de que la voz de Zelda te ha guiado hasta aquí. Ajá. La luna se tiñe de carmesí. Cuando su ominosa luz baña estas tierras, las almas de los dos vuelven a sus cuerpos. Al igual que durante la guerra del pasado, se disponen a conquistarlo todo. Oh!
Hmm.